Bien, y bien, y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo mazo del suscriptor, el mazo de Fernando Suárez, que me ha enviado una Rakdos de descarte que me ha gustado muchísimo. Me parece que tiene una construcción muy buena. Hay algunas cosillas que yo cambiaría, sinceramente, pero aún así el mazo me ha gustado mucho y creo que es un mazo que se puede mejorar, tunear y llevar a un nuevo nivel sin ningún tipo de duda. Me gusta mucho, así que enhorabuena, muchas gracias por haberlo enviado. Y os comento cartas de descarte que lleva, creo que lleva demasiadas, pero os comento. Rumores malignos. Es simplemente por un mana negro, quitas una carta de la mano, le haces perder una vida y le quitas una carta del top y tú ganas una vida. Esto es un poco regulero. Al principio de la partida hace algo, a mitad de partida hace algo, pero a partida avanzada no hace prácticamente nada. Ese drenar vida de uno que hace, quitar carta del top, o sea, no es suficiente. Quitar carta del top a lo mejor hasta le estás ayudando al rival, ¿no? Y quitar una carta de la mano, si no tiene cartas en mano, pues no hace mucho efecto. Sobre todo por la cantidad que lleva de quitacartas el mazo, es innecesario estos rumores malignos y yo creo que habría que buscar alguna otra cosita para sustituirla. Rata Ladrona me parece correcta porque es otra carta más de descarte, pero bueno, además es un cuerpo 1-1 y también es un poco de alimento para Rankle. Lleva un par de copias de Rankle, con Rankle puedes sacrificar una criatura para hacer sacrificar también criatura al oponente cuando dañas al oponente y eso puede estar bastante bien, ¿vale? Así que como quitacarta de Rata Ladrona, ya que es un mazo de descarte, me parece bien dejarla. Más descarte. Croxa, Titán del Hambre Mortal. Este sí que es clave, o sea, este es una de las herramientas principales del mazo para ganar partidas. Es un bicho que luego cuando entra en juego pagando 4 con la habilidad de escapatoria desde el cementerio va a ganar la partida. Si consigue atacar una vez va a pegar de 9, bueno, pega de 6 más 3, ¿no? Entre comillas, más los otros 3 que le haya hecho antes, si es que los ha hecho. El caso es que es un bicho que hace mucho daño, muy grande, por muy poco maná, muy eficiente, que quita cartas y es perfecto para este mazo, ¿no? Entonces, bueno, la combinación de Croxa y Rata Ladrona me parece correcta, me parece bien. Seguimos con los quitacartas, es que ya son demasiados, o sea, sobran quitacartas. Remordimiento Angustioso, otras 4 copias. Es cierto que esta carta puede exiliar cartas del cementerio, ¿de acuerdo? Pero su labor fundamental habitualmente pues es quitar una carta de la mano. Llevas demasiado quitacartas. Yo quitaría como mínimo los 4 rumores malignos. Venga, dejaríamos el pack. Llevamos mucho peso en el coste 2, por cierto. Muchas cartas que se solapan en cuanto al coste. Pero es que hay más quitacartas. Además, 4 Carnaval, Carnicería. Es cierto que Carnicería, la parte de descartar, le obligas a descartar 2 cartas y los 3 daños los hace seguro, lo cual es daño directo al oponente. No está mal tampoco, pero contra mazos agro la carnicería no es buena. El carnaval sí, ¿vale? O sea, me gusta la carta. O sea, de hecho, carnaval, carnicería yo sí que la dejaría. Me gusta que la lleve el mazo y le da un poquito más de personalidad. Entonces ya son demasiados quitacartas. Hay que quitar alguno. Yo creo que se caerían los rumores malignos casi sin ninguna duda. Vale, por lo demás, el mazo es un mazo de criaturas, ¿de acuerdo? Entonces, pues aparte de la Rankle, las ratas, los croxas que ya hemos comentado, también lleva 4 copias de Tritonida del Cenagal. Es una buena carta. Es una buena carta porque tiene bastante sinergia con este mazo. Para empezar, un 2-1 toque mortal por 2 está guay porque toque mortal hace que en cualquier combate pueda ganar la batalla. Bueno, al menos igualarla, ¿no? Que se mueran los dos bichos. Entonces, en cualquier combate va a matar a su rival al tener toque mortal. Prácticamente en cualquier combate, salvo contra bichos con dinar primero. Pero luego, por otro lado, alimenta tu cementerio. Este mazo lo necesita porque Croxa tiene escapatoria, mucha escapatoria, y Buey de Agonas tiene todavía más escapatoria. Buey de Agonas no lo había comentado, pero otra carta que me gusta muchísimo y que si consigues jugar, nunca me ha pasado todavía, ¿vale? Pero con la mano vacía, por 2 manas rojos, una criatura 5-3 con la que robas 3 cartas, ganas la partida, ¿no? Eso viene en los manuales de Magic. Así que ya digo que viene guay, esta carta es perfecta. Cada vez la veo jugar en más mazos y esas 2 vidillas que ganas también contra mazos monorrojos y tal, también ayudan muchísimo. Un 2-1, toque mortal, ganas 2 vidas, tira 2 cartas al cementerio. Hace muchas cosas para tan poco coste, ¿no? Por eso es buena carta. En este mazo yo creo que encaja a perfección. O sea, ¿veis? Yo prácticamente todo este mazo lo dejaba como estaba, excepto los rumores malignos. Y ya que es un mazo de criaturas, esta Ira de la Tormenta me choca. Es que hace 4 daños a todas las criaturas y Planeswalkers. Es que matas todas tus criaturas. La única que no matas es Croxa. Pero si tienes un Croxa en juego, lo más probable es que ya ganas la partida. Gana la partida el solito sin más, ¿no? Es lo único que no matas. Y cuesta mucho tener un Croxa en juego, pero todo demás te lo matas. Entonces yo no llevaría Ira de la Tormenta. Intentaría buscar algún otro removal más que acompañe al mazo, ¿no? Pero yo qué sé, un par de gigantes aplastahuesos. A lo mejor también el gigante aplastahuesos es la carta esa de aventura, ¿no? Que es un gigante que por 3 es un 4-3, pero que puedes pagar 2 a velocidad instantánea y hacer 2 daños a cualquier objetivo. Bueno, gigante aplastahuesos, como decía, quizás un par de filo ascuas podrían encajar en este mazo. Habría que pensarlo. Quizás filo ascua tampoco, pero
se podría pensar Filoascua, gigante aplastahuesos, Estragos de Angrath, el que hace sacrificar criatura o artefacto o Planeswalker al rival, podría encajar también. A lo mejor quizás, dado que lleva el mazo tantos costes 2, buscar algún removal de coste 1 tipo desfigurar. Lo que pasa es que desfigurar no me gusta mucho llevar de base desfigurar, porque si no te sale un mazo de criaturas, pues básicamente no hace nada, ¿no? Y otra opción también podría ser el atormentar, ¿no? El atormentar, que es un coste 3, así relajas un poquito el coste 2 del mazo. También podría ser una opción. Y luego en el coste 4, pues hay algún otro removal también. Costes 3, costes 4 y el removal. Bueno, como digo, la ira de la tormenta no me encaja demasiado. Por cierto, las tierras. Lleva castillo de nimbo oscuro, perfecto, ninguna pega. Yo creo que lleva demasiadas montañas únicamente por las dos iras de la tormenta y los dos bueyes de agonas que cuestan doble rojo. Si os fijáis, el resto del mazo es mono negro, prácticamente entero, ¿no? Entonces yo creo que habría que bajar un poco las montañas, meter algún pantano más y quitar las iras de la tormenta, como estaba comentando. Número de tierras, por cierto, 24 tierras. Creo que es un mazo de 24 tierras, me parece correcto. ¿Y qué más? Ah, sí, me faltan dos hechizos que me gustan mucho, mucho, mucho y que en este mazo alcanzan una gran sinergia, ¿no? Sería Timaret llama a los muertos, tira cartas al cementerio, pone tokens a los dos, luego ganas vidas y adivinas, está perfecto. Es con zombies, ¿no? Esto es zombie, la tritónida del Cenagal es un zombie y ya está, ¿no? Son los únicos zombies que tenemos, efectivamente. Y luego, por otro lado, Pesadilla del Spez, una carta que se juega poco, es muy muy buena contra mazos agresivos. Solamente llevas 3 copias, es tu único removal contra criaturas pequeñas. Ya he dicho antes, un desfigurar es mucho más eficiente, lógicamente, pero es que esto es más versátil. Primero destruir una criatura de fuerza 2 o menos, ¿de acuerdo? Eso es casi cualquier mazo agresivo, vas a pillar algo. Y luego, hace otra cosa más el siguiente turno, que es mirarle la mano al oponente, le haces una coacción al oponente, básicamente. Le quitas una carta de la mano que no sea ni tierra ni criatura. Perfecto, y luego hace una cosita más, que no suele ser muy relevante, pero con todos los uros que hay actualmente en estándar y yo qué sé, y gatos, ¿no? Y cosas de ese estilo, pues no está de más exiliar un cementerio. Así que hace 3 cosas que pueden ser buenas, es cierto que tarda un tiempo, pero es una carta que me gusta. El dibujo me gusta mucho también, por otro lado, por cierto, quizás eso influya en mi decisión, no debería, y no soy del todo objetivo. Así que ya digo, yo cambiaría estas 4 cartas y estas 2 son 6 huequitos. El resto de cartas me parecen bien, no las cambiaría, pero vamos, tendríamos 6 huecos para ver qué podríamos meter sustituyendo, ¿vale? Cartas, no lo he pensado mucho, o sea, tendría que repasar un poco las... Es que es lo típico, así de primeras ahora mismo no se me ocurre nada y necesitas un tiempo para repasar qué cosas hay en el metajuego, qué cosas hay en estándar actualmente que te puedan venir bien para sustituir esas 6 cartas que acabo de comentar, ¿no? Habría que pensárselo, simplemente habría que mirarlo. No sé... Ya digo, yo no llevaría un removal específico, tipo fin de la legión o tipo desfigurar, ¿no? Sino que llevaría algo que pudiese ser más versátil en el mazo, que pudiese hacer un trabajo más amplio, más a largo plazo, lo que sea. Tampoco querría meter gato y horno en este mazo, ¿no? Porque sería jugar a lo mismo de siempre. Y sí que sería algo de coste 1, 2 o 3. No he visto así por encima, mirando así por encima, estoy mirando por encima. Nada en el coste, en el color negro que me entusiasmase para este mazo. Y no sé, así mirando por encima, si se me ocurre alguna cosa en el color rojo para que os pueda comentar. Como no tenemos nada de sacrificar, tampoco son buenos los reclamar al primogénito en este mazo. Esto es coste doble rojo, no es mala carta, pero es coste doble rojo, yo creo que no merece la pena. Se me ha pasado por la cabeza hasta el campo electrostático, no podría ser una carta que molase. Molaría algo que te pudiese descartar cartas, ¿no? O sea, tipo, por ejemplo, pero yo creo que tampoco entusiasmo ante la posibilidad, podría ser una opción, pero tampoco yo... Juerguista de Rixmadi, lo que pasa es que es otro coste 2, seguiríamos sobrecargando el coste 2, pero Juerguista de Rixmadi es una carta que yo creo que iría bien en este mazo. Te ayuda a llenar el cementerio de cartas, puede hacer de Void de Agonas, ¿vale? Descartas tu mano, robas 3 si tienes espectáculo, ese tipo de cosas, ¿no? Y si acaso algo de coste 3 o de coste 1 sería lo ideal, así mirando por encima pues no veo nada. Hay un removal que sí que podría estar guay, claro, no me... Este, el Fuego Dragón Abrasador. Volvemos al mismo, otro coste 2, pero Exilia y es muy bueno contra ciertos mazos y además también hace daño a Planeswalkers, a criaturas y Planeswalkers, podría funcionar bastante bien, ¿no? En este mazo. Y algo Rakdos, rojo-negro, ya por terminar, ya que me estoy enrollando con este asunto de mejorar el mazo in situ, ya comenté hace unos días que mi plan de aquí en adelante, de hace ya un tiempo en adelante, es el de no cambiar los mazos para jugar con ellos. Es decir, yo juego con vuestros mazos tal cual me los habéis enviado y propongo cambios, ¿vale?
y los juego tal cual me los habéis enviado y los cambios los probáis vosotros, os bajáis el mazo, que por cierto, en la descripción del vídeo os dejo siempre el listado del mazo completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugar, y lo podéis retocar a vuestro gusto según mis instrucciones, mis órdenes, mis ideas o lo que sea, o como vosotros creáis, que seguro que mis ideas son unas y tenéis otras mejores o similares, ¿no? Carnicero de la Hora del Terror, no es mala carta, pero bueno, es mismo otro coste 2. Y hablo de las Candilejas, que es un coste 1, pero yo creo que tampoco... ¿Veis los estragos de Angraz que os comentaba? No es mala carta, podría funcionar. No tenemos suficientes cosas de sacrificar para que el Diablo del Caos merezca la pena. Pero Atormentar podría ser una carta que funcionaría en este mazo, quizás también, ¿no? Hasta una Judith yo creo que tampoco iría mal del todo, ¿verdad? Bueno, sería cuestión de estudiarlo. Este coste 4 no es tan malo, ¿eh? El Fuego Malabarista Rakdos. Lo he visto un par de veces jugado en estándar, en mazos casual o mazos competitivos wannabe. Venga, vamos a jugarla a ver qué tal se nos da. Ya digo, yo creo que esas 6 cartas las cambiaría por otras 6 cartas que sean más efectivas, digamos. Más efectivas que no sean tan repetitivas o que no maten tus criaturas, ¿no? Vale, salimos nosotros y fijaos qué mano con Ira de Tormenta. Nos la vamos a quedar, obviamente, porque la mano es buena. Nos la vamos a quedar porque la mano es relativamente buena, es relativamente jugable. Pero nos falta algo potente, algo consistente. Un Arrankel, un Croxa... Vamos a ir a Tierra Girada. Y algo que le quitaría alguna montaña al mazo. Yo creo que demasiadas montañas para dos hechizos rojos. De coste doble rojo. Realmente. Otra Rakdos con un portal. Qué raro, ¿no? Vamos a fastidiarle la mano lo antes posible. Vamos a salir de Rata Ladrona. Hey, le hemos quitado un Sarkhan. Rakdos con Sarkhan. Vale, el mazo del oponente Grixis. Es un mazo también bastante casual. Se está empezando a notar, ¿verdad? Venga, Castillo Nimbo Oscuro. Le vamos a ver la mano, así ya nos quitamos de dudas. Sabemos qué es lo que tiene. ¿Qué es esto? Es un mazo Grixis de portales. Fantasía total. Puede robar un montón de cartas con estas Cumbres de Gredos. Cumbres de Gredos, tengo que hacer carta de Streamlut de esto. Yo creo que la mejor carta que tiene aquí es las Cumbres de Gredos. Ashiok no hace nada. Bueno, ojo, a nosotros sí nos fastidia mucho. Nos exilia el cementerio. Y hace que nuestras cartas no valgan. Levectar Ashiok. Justo con... Ashiok en general no es bueno de base. Pero contra nuestro mazo sí es bueno. Le exiliamos esa Ashiok, atacamos de uno, ya eres nuestro. Va a jugar la Cumbre de Gredos. Supongo. Almenar a Interplanar, Cumbre de Gredos. Y va a empezar a robar cartas ya todos los turnos. Quizás le tenemos que haber robado, quitado eso, ¿eh? Bueno, nunca lo sabremos. Hemos hecho un robo bastante majete, por cierto. En el fondo tampoco ha estado mal quitarle ese Asio. Porque fijaos que tenemos Buey de Agonas, Croxa y la Ayuda de la Tormenta. Contra muchos mazos no hace nada. Contra mazos de control como el suyo no hace nada. Que por cierto, le podríamos haber matado incluso el Ashiok que está exiliado, con la Ira de la Tormenta. No se me ocurrió haber hecho eso. Pero, y no haber dejado la Cumbre de Grados que le va a dar para robar infinitas cartas. También es cierto, por otro lado, tenemos 4 cartas en el cementerio. También es cierto, por otro lado, que siempre va a tener cartas en mano que le podamos quitar, ¿no? Esa es la parte. Bueno, nos falta el segundo mana rojo y tenemos 3 cartas de doble rojo en mano. También en mala suerte. He jugado tierra, no tendría que haberla jugado. No tendría que haber jugado esa tierra, pero bueno. Le vamos a matar a Narset. Es que tenemos hechizos de robar. Esto lo vamos a hacer en su turno. Habréis pensado, conociéndome, ¿verdad? Habéis pensado, este está a puntito de robar carta con el Castillo de Nimbo Oscuro en su turno y con Narset no va a poder. Poco me ha faltado. Tengo un problema cuando juego delante de la cámara y estoy charlando y tal, es que no veo el juego, no veo la mitad de las cartas, no me acuerdo de la mitad de las habilidades, no me acuerdo de la mitad de las cosas. Soy un desastre delante de cámara. Me siento un poco aliviado, voy a contar una anécdota esta mañana. Enciendo el ordenador y digo, voy a mirar quién está en Twitch retransmitiendo. Sé que por las mañanas suele estar Andrea Mengucci por las mañanas. Dije, voy a ver a Andrea Mengucci, que es un jugador como la copa de un pino. Según enciendo su stream, estaba... ¡Ah, ma che cosa! ¡Oh, questa cosa! En italiano, farfullando y enfadado, porque se había equivocado en no sé qué chorrada.
mala suerte, ¿eh? Se había equivocado en no sé qué tontería. Había metido la pata. Vamos a activar esto. Perdemos otras 4 vidas. Un fallo tonto, en plan de... Estaba diciendo, joder, he fallado porque le podría haber matado y no le he matado. Y ahora he dejado ganar 3 vidas. Vamos a perder la partida por eso. O sea, había cometido 2 fallos seguidos. Esos tontos que suelo cometer yo a veces. Y entonces he dicho, a lo mejor no es que yo sea tan inútil, ¿no? Son cosas que le pasan a todo el mundo. Eso es lo que he pensado. Y me he sentido un poco aliviado porque es que es el típico fallo. O sea, son fallos que a lo mejor cuando estás jugando tú solo, de cada 10 de esos fallos cometes 3 nada más. Y los otros 7 no los vas a cometer. Pero cuando estás charlando, distraído, lo que sea, comentando las partidas, yo es que en serio, entro en visión túnel y no veo prácticamente nada. Así que me siento bastante más relajado. Venga, dame la montaña. Es increíble. ¡Increíble! Es increíble. Ahí va una montaña. Vale, podemos exiliar una criatura del cementerio para poner un token 2-2. Y vamos a tirar esto. No hace mucho, pero bueno, algo es algo. Vale, esperemos que nos robe muchos más portales. Si es Grixis, como mucho puede llevar... Bueno, puede llevar hasta 16 portales si lleva también los que entran girados y dan maná de cualquier color. Para que no se me olvide matar a esa Narset. Por cierto, ¿he robado? No, no he robado, no he robado. Es que esto, he visto las tierras giradas y he dicho, espérate, he hecho la tontería de robar con esto, con la Narset en juego one more time, porque ya sabéis que yo soy así. Es que además, a veces incluso estoy diciendo, no puedo hacer tal cosa porque entonces pierdo y tal, y justo a los 2 segundos se me ha olvidado y la hago, ¿no? Bueno, voy a ver un poquito de drogaína de esta. A lo mejor es por esto, no. Ya llevo un mes sin beber de esto. Desde lo de la cuarentena. Desde que estamos en cuarentena, es el primero que me bebo. Prácticamente, creo que es el segundo. Pues vamos, eso, en un mes me he bebido 2. ¿Por qué nos ha tocado un mazo que va contra cementerios? Obviamente. No. Ah, con encantamiento también sirve. Pensaba que era solo con criaturas, la de Timaret. Esta es buena. Podríamos matar a esa Narset, pero creo que es mejor hacerle... quitarle 2 cartas de la mano y hacerle 3 daños. No está nada mal. De hecho, en este momento la carnicería, ya digo, ya os decía antes... Ah, oh, mira, sí que lleva estos portales. Los que yo pensaba que no iba a llevar, los que entran girados, pero dan mana de cualquier color. Ferry, nos subirá obviamente el token a la mano. No hemos perdido. Si robamos mana rojo ahora y jugamos Void de Agonas y robamos 3 cartitas, pero el juego no quiere. No quiere. O sea, ironías de la vida, ¿no? Dices, no, el mazo lleva mucho rojo, no necesita tanto Zast. Nos han salido todas las cartas de doble rojo del mazo. Bueno, nos han salido casi todas. Esa ha sido que es un problema. Vale, gana 3 vidas, nos da igual. Nosotros, ojo, que estamos perdiendo muchas vidas por el camino. Increíble, increíble. Venga, vamos a matar algo. Nos quedan en el mazo 39 cartas. Ese no va a ser el problema. No sé si matarle el Teferi o la Narset. Yo creo que la Narset no hace falta. El Teferi. Pero lo podemos matar también el turno siguiente. Vamos a dejar a Ashiok con un solo contador. Pues nada. Jugamos la Tritónida. Nos va a exiliar otra vez el cementerio. One more time con esta Ashiok. Nos tenía bastante pillado. La verdad es que ahora mismo la ira de la tormenta. La ira de la tormenta nos vendría de lujo. Porque con la ira de la tormenta le mataríamos los 4 Planeswalkers. Los 3 Planeswalkers, ¿eh? Ojo. Pero vamos. Es en serio. Es en serio, ¿eh? El juego no está de broma.
No está de broma. Es que estoy diciendo ir a la tormenta y la tormenta. Quizás justo me ha movido el juego. Vamos a perder las 4 vidas. A ver si robamos montaña. Pues no. No robamos montaña. Esto no hace nada, ¿veis? Esta carta no hace nada. Al menos una rata se queda en juego como un 1-1 y hace algo. Podríamos habernosla guardado en mano y haber esperado que tuviese alguna carta para jugarlo, pero es que pensad que tenemos un castillo en Nimboscuro. Me quiero vaciar la mano. Oh, por favor, una montaña. Una montaña y reseteamos absolutamente la mesa. Danos el segundo mana rojo, llevamos esperándolo muchísimos turnos. Vale, se han ido cuatro cartas, una tierra era roja pero entraba girada, así que no nos servía. Es que parece que el juego lo está haciendo aposta, ¿eh? Es que nos mata el siguiente turno. ¡Ah, qué rabia! Vamos a ver si salía montaña ya en la siguiente. Imposible. Joder, ha sido una partida rarísima, qué mala suerte. Nos han salido los cuatro hechizos de coste doble rojo y no nos ha salido la segunda roja justo cuando dije, ¡ah, al mazo le sobra rojo! ¡Qué gafe soy, eh! ¡Qué gafe! Venga, vamos, jugamos otra partida. Al final se ha hecho un vídeo... Se está haciendo un poquito más largo de lo que pensaba la partida. Pensaba que iba a durar menos las partidas. Estamos jugando contra Catolos. Me mola el nombre también. Obviamente sale el oponente, como casi siempre. Nos la vamos a quedar porque tenemos jugada de segundo y de tercer turno. Boros. Nah, será Jeskai de Fuegos de la Invención, probablemente. Probablemente. Que nunca lo sabremos hasta que no llegue el momento. No. O sea, ya tenemos muchos quitacartas. El tipo rata. Rata ladrona. Ahora una isla. No, blanco-negro. Esto es extraño, Martu. Vale, veamos. No sabemos a qué nos enfrentamos. Aún. Podríamos saberlo enseguida. Nah, voy a pagar 2 vidas. Para asegurarme tener doble negro el siguiente turno. Para poder hacer doble rumores malignos. Y además el templo de malicia. Se ha descartado uno extraer la chispa. Fin de la legión. Vale. Ya sabe la mano que tenemos. Ya sabe lo que viene a continuación, ¿verdad? El timarete es tentador. Hacerlo ahora. Podríamos esperarnos a los rumores malignos para hacerlos más adelante también, ¿eh? Y meter ahora a Timaret y empezar a jugar cosas. Creo que es mejor Timaret ahora mismo, a estas alturas de partida, tal y como está la cosa. Timaret llama a los muertos. Hemos fallado, vilmente. Pero alimentamos el cementerio para un futuro Croxa. Vamos a ver si a la segunda acertamos. Y cuando le queden menos cartas en mano, es el momento de los rumores malignos. No me la esperaba. Venga, ponemos un 2-2. Por fin ponemos un bichillo. Esta carta no es mala, sobre todo si te la juegan a mesa vacía y tan pronto. Vale, el bicho, como aguanta 1 en 2 de las 3 formas, 3-1 arrollar prisa, 2-1 vínculo vital prisa, 1-2 contra el campo de batalla, hace un punto de daño a cualquier objetivo. Ojalá que no le salga el tercer tipo. El tercer tipo es muy bueno. Una lástima que no nos dé para hacer todo, ¿verdad? Vamos a hacer esto. ¿Por qué me gira la tierra roja negra? La verdad es que da igual, ¿no? Pero, bueno, porque esta tiene una habilidad, por eso no nos la quiere girar. Habilidad que no podemos activar. Tierra y atormentar. Vale, nos vamos a quedar con esto enderezados, por si juega un bicho... Le queda una carta en mano nada más, o sea que tira para abajo... Pasamos turno. Necesitamos robar un Croxa o algo, ¿eh? Hemos tirado 6 cartas al cementerio y han salido caca en todas. Ha puesto un 2-1. 2-1, prisa, vínculo vital que podemos matar si queremos. Queda una carta en mano nada más. Como es una carta en mano y es posible incluso que la juegue ahora, no merece la pena quedarnos con esto en mano. O sea, a lo mejor es una tierra lo que tiene, ¿eh? Otro carnaval carnicería. ¿Sabes lo que pasa? Que es que... Necesitamos robar un Croxa o algo que sea contundente. No... No eso. Nada, vamos a atacar.
Y esto nos lo vamos a guardar para el turno siguiente. Lo que vamos a hacer este turno es robar carta extra. Tenemos 21 vidas. Esta partida va a estar interesante. Vale, ha salido el que menos me preocupa, el 3-1 arroya prisa. Me preocupa el que gana vidas o el que hace un daño al entrar en juego. Aunque bueno, tampoco es que, ahora mismo cuando no tenemos criatura que aguante uno, tampoco es tanto problema. Por fin. Por fin llegó el Croxa. Y tenemos 9 cartas en el cementerio. Vale, bien, bien, bien. Vamos a atacar. Oh, él lleva a desfigurar. Yo ya digo que de base no creo que sea una buena carta. Lleva mucho removal para criaturas pequeñas. O sea, si él se enfrenta a un mazo de control, claro. Contra un mazo de control tiene alegría de los forajidos. Me gusta el mazo del rival también, ¿eh? Está interesante. Venga, pues quítate esa última carta, por favor. Que te voy a poner un 6-6 en mesa. Y era una... ¡Wow! Era una Liliana. Nos ganaba la partida esa Liliana. Y ahora metemos el Croxa. Que encima le hace 3 daños. Qué mal funciona el seleccionador de cartas. Llevo meses diciéndolo y seguro que tienen un montón de feedback de gente quejándose de esto, pero es que se ve fatal, es que se ve fatal. No sé, deberían ponerlo de alguna manera que se despliegue mejor, ¿no? Nos ha hecho un daño extra con esto. Mira, nunca había visto estos dibujos. ¿Son los dibujos del cuadro? No, no son los dibujos del cuadro. Obviamente le vamos a hacer un daño a esto. Le atacamos. Menudo ataque. De 9, lo que os estaba comentando. Esto es lo bueno del mazo. Cuando empiezas a hacer este tipo de cosas. Y vamos a robar, a ver si pescamos algo ahora. Un buey de Agonas, como molaría, ¿eh? ¿Él tiene algo en el cementerio? ¿Que queramos quitarle? No sé. Le voy a quitar la dinero por si acaso. Así es que me estoy vaciando la mano básicamente para no perder muchas vidas con el Castillo Nimbo Oscuro, aunque ahora que lo pienso, pagas una vida para no perder una vida con esa carta. Es un poco tontería lo que hemos hecho. Oh, buen robo. Vamos a atacar de nuevo. Oh, un mortificar. Vale. Le matamos ya este turno, porque hacemos Croxa desde la mano, Croxa desde el cementerio y pierde las 6 vidas. Ahora sí ha salido el mazo como quería yo que saliese. También es cierto que el mazo del rival estaba muy, muy por debajo de lo que te vas a encontrar en un entorno competitivo. Ya sea en oro, en platino, en diamante, lo que sea, en Magic Arena, el nivel es mucho más alto. Pero yo creo que con esos cambios que he comentado, el mazo podría llegar a ser competitivo, podría ser interesante. Me gusta mucho este mazo, me parece súper divertido. Y además es original, es una nueva forma distinta de aproximarse a estándar. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!